Hoy cumplimos 4 años del movimiento Somos Venezuela. Nació en aquel tumultuoso 2017. ¿Se acuerdan? 2017. 11 de junio. Un día como hoy. 11 de junio inolvidable. Estábamos en medio de aquella guarimba. Plan para llenar de violencia el país, derrocar la constitución y llevarnos a una guerra civil. Estuvieron a punto de llevarnos a una guerra civil, quemando gente viva. Asesinaron gente quemándola, le echaron gasolina y los quemaron a más de 21 compatriotas. Y lo hicieron solamente por el fascismo hitlerista, mussolinista, pinochetista, extremista de derecha. Asesinaron cuánta gente, ¿vale? Cuánta gente. Financiados por el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, enloquecidos en el año 2017. Eran los primeros meses del gobierno de Donald Trump. Y él llegó con la promesa: yo llego y acabo con la revolución bolivariana. ¿Ah? Hace 4 años Donald Trump hizo esa promesa, que él llegaba y con todo su poder, su supremacismo, su prepotencia, destruía la revolución bolivariana. 4 años después, podemos decir, Donald Trump, te fuiste, Donald Trump, y aquí está la revolución bolivariana. Y el movimiento Somos Venezuela cumpliendo 4 años de vida, 4 años de amor en acción, 4 años de solidaridad cristiana, 4 años de solidaridad amorosa y cristiana. Si algo caracteriza a los brigadistas y a las brigadistas del movimiento Somos Venezuela es su amor en su corazón, la solidaridad. Verdaderos cristianos de Cristo Redentor, del Cristo de los pobres, verdaderas cristianas de la Madre María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, gente pura, santa. De ellos viene no solo las bendiciones para nuestro pueblo, de nuestro Señor Jesucristo, de su Madre, la Virgen María, sino que viene el ejemplo del amor en acción. Usted quiere servir a Dios, sirva a la humanidad, sirva a sus semejantes, sirva a sus compatriotas y recibirá las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere ganarse el cielo? Gáneselo en la tierra con amor, con solidaridad, con compromiso verdadero, sin hipocresía, sin fariseísmo, de verdad, verdad, de verdad, verdad, verdadita, 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 el amor y la solidaridad y el apoyo a los más pobres, el apoyo a los que más necesitan, el apoyo a los más pobres, a los que más necesitan, a las víctimas verdaderas de las sanciones criminales, del bloqueo, el apoyo a aquellos que han recibido el golpe brutal, brutal, de las sanciones criminales contra la economía, el petróleo, las riquezas de Venezuela, la persecución financiera. ¿Cuánto billete nos han robado en el exterior? ¿Ah? Naguará. Se han robado el dinero que le pertenece a los venezolanos. Bandidos, ladrones, tránsfugas, ratas. ¿Cómo más le podemos decir? Me perdona el lenguaje, pero no hay otro lenguaje. Tránsfugas, bandidos, ladrones, mafiosos, rata. Lo digo para ti, Guaidó. Eres una rata ladrona que le has robado el dinero al pueblo de Venezuela. Justicia tiene que haber más temprano que tarde.
para la rata de Guaidó que le robó el dinero al pueblo de Venezuela, las riquezas que le pertenecen a los pobres, a los humildes, a los necesitados. Venezuela no se rinde, Venezuela no se entrega. A pesar de la guarimba, más temprano que tarde triunfará la paz. Y así fue, triunfó la paz, y aquí en Venezuela estamos victoriosos con la paz y la estabilidad.